Su mujer le mandó a decir: no te metas con este justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿y qué hago con Jesús llamado el Mesías? Contestaron todos: sea crucificado. Pilato insistió: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaron más fuerte: que sea crucificado. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos ante la gente diciendo: soy inocente de esta sangre, allá vosotros. Todo el pueblo contestó: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó. Entonces los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda su corte. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y trenzaron una corona de espinas, se la ceñieron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante la rodilla se acordaron diciendo: salve rey de los judíos. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y le forzaron a llevar la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron a beber vino mezclado con miel. Él lo probó, pero no quiso beber. Después de crucificarlo, se repartieron sus ropas echándolas a suerte y se sentaron a gusto. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: este es Jesús, el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban y jodiaban y meneaban la cabeza diciendo: tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres el hijo de Dios, baja de la cruz. Igualmente, los sumos sacerdotes, con los escribas y los ancianos, se burlaban de él diciendo: a otro lo ha salvado y él no se puede salvar. El rey de Israel, el rey de Israel, que baje de la cruz y lo creeremos. Confío en Dios, el libre, si es que lo ama, pues dijo: soy hijo de Dios. De la misma manera, los dos bandidos que estaban crucificados con él los insultaban. Desde la hora sexta hasta la hora nona, vinieron tinieblas sobre toda la tierra. Y en la hora nona Jesús gritó con voz potente: Eli, Eli, lama sabactani, es decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí dijeron: está llamando a Elías. Y enseguida uno de ellos fue corriendo, tomó un pan de vinagre y sujetándolo a una caña al medio de beber. Los demás decían: déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús, gritando de nuevo con voz potente, solo el espíritu. Entonces el muro del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se desquebrajaron, las tumbas se
murieron y muchos de los santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo de las tumbas después del que él resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecían a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver un terremoto y lo que pasaba, dijeron a Barrabás: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Para por el contrario, nos estamos dejando llevar por algo del abatimiento.
que realmente sea una semana en la que cada uno de nosotros vivamos y veamos la función particular de nuestras vidas, que seamos capaces de reconocer en ella pues, todas esas cruces que la vida nos está poniendo y que hagamos un análisis, como os digo, desde la realidad y desde la verdad de Dios, que veamos cuál es la respuesta que Jesús le dio y que desde ahí pues, seamos capaces de ver la respuesta que cada uno de nosotros podemos dar a las nuestras. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, Madre de Jehová con poder y Dios denominado, fue crucificado por la autoridad sepultada, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de los muertos, subió a los cielos. Sentado a la derecha de Dios, Padre de Todopoderoso, desde allí a la vida de los muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pues queridos hermanos, oremos por nuestro Padre, que por nosotros entregó a su Hijo a la muerte y lo levantó sobre todo. Por la Iglesia que sufre el sufrimiento, que quiere hacer suyo el sufrimiento de toda la humanidad. Para que se pueda decir al abatido una palabra de aliento, roguemos al Señor. Por la unión de las Iglesias, para que el sacrificio de Cristo nos reúna en la unidad a los hijos de Dios dispersos, roguemos al Señor. Por los enfermos, los moribundos y todo lo que sufren, para que curando el cáliz de la pasión a semejanza de Cristo paciente, tenga la firme esperanza de participar con él en su gloria, roguemos al Señor. Por todos nosotros que nos disponemos a celebrar la Pascua del Señor, para que su muerte y su resurrección se cumplan en nuestra vida, roguemos al Señor. Señor, escucha la oración de tu pueblo que conmemora la pasión de tu Hijo, para que se cumpla siempre tu voluntad. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan y por este vino, frutos de la vid, de la tierra y del trabajo del hombre, que hemos recibido de tu generosidad y que hoy te presentamos. Ellos serán para todos nosotros pan de vida y de vida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios. Thank you.
De esta forma, moriremos con nuestros delitos y al resucitarnos salvar nuestras vidas. Por ello, te alabamos con todos los ángeles, aclamándote de nuestra alegría y diciendo: Santo, Santo, Santo eres el Señor, Dios del universo, que nos está recibiendo la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por ello te pedimos que santifiques estos dones con la función de tu Espíritu, de manera que se conviertan para todos nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Porque la víspera de la Pasión quiso celebrar la Pascua por los discípulos. Mientras cenaba con ellos, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y se los dio, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y de la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de tu Hijo. Acuérdate, Señor, de la Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevarás su perfección por la caridad. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos aquellos que han muerto en tu misericordia y que hemos confiado a tu infinito amor. Ten también, Señor, misericordia de todos nosotros. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbelos en tu reino. Nos esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Y en unión a María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, los mártires y todos los santos, te alabamos, Padre, y te glorificamos en Cristo, tu Hijo amado. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pues que la paz del Señor esté siempre con vosotros.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena del Señor. Señor, fortalecido con los santos misterios, te rogamos que del mismo modo que la muerte de tu Hijo nos ha hecho esperar lo que el Señor promete, que con su resurrección nos alcance la gloria de la plena posesión de lo que anhelamos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté siempre con nosotros. Amén. Y que los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira, esta semana, como sabéis, Semana Santa, ¿vale? Mañana la misa van a ser como todos los domingos. 10:30 misa, y luego la misa de la bendición de los granos la empezamos a 11:30 en el buen samaritano para empezar aquí a las 12. El jueves santo, los oficios los tendremos a las 5, el viernes santo a las 5 para no guiarnos, y la vigilia pascual a las 11 de la noche. Vale, el año pasado parece que resultó, vamos a ver si este año resulta igual. Y luego ya el momento de resurrección, pues quizá como un domingo normal. ¿Vale? De todas formas, lo pondremos en redes, pondremos también un cartel ahí en la puerta para que no nos olvidemos mucho. Pues nada, familia, que pasemos una muy buena Semana Santa. Podemos ir en paz. Gracias.